soy Lisa Mesías y les doy la bienvenida a una emisión más de Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Hoy realizaremos un recorrido por la exposición Joyas del Palacio y para ello la subadministradora del Palacio Nacional de la Cultura, Luisa Fernanda Rojas, nos brindará los detalles. ¡Veamos! Muchas gracias, arquitecta. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Se piensa que son únicamente oficinas institucionales donde vienen a laborar las personas. Palacio Nacional fue decretado en el 2001 como museo y centro cultural. Nuestro objetivo principal es un apoderamiento total de Palacio Nacional como museo y centro cultural. Nuestra primera muestra formal dentro de Palacio Nacional, pues es esta muestra que ustedes pueden ver de grandes maestros con gran renombre nacional e internacional que han tenido mucha trayectoria y que han pues definido una época de nuestra Guatemala en la plástica. Aquí tenemos pues muchísimos artistas muy connotados, muy conocidos internacionalmente. Gracias, arquitecta. ¿Me podría mencionar algunos de los autores de las obras que están expuestas en esta muestra? Podemos encontrar en nuestra muestra, si vamos desde al inicio, dentro del Palacio Nacional está nuestro gran maestro Alfredo Gálvez Suárez, con los murales que tenemos allá dentro del Palacio. Nuestro Alfredo Gálvez Suárez, totalmente contemporáneo del maestro Humberto Garavito, el cual pues conformaron conjuntamente con otros grandes artistas de esa época. La época, estamos hablando 1910, 1917, pues un grupo llamado Arcada. Arcada, la cual era muy representativo por su pintura figurativa, su pintura realista. Contemporáneamente tenemos exhibiéndose en Pasaje La Sexta nuestro gran maestro Carlos Mérida. Pero el tema de por qué lo escogimos nosotros acá, porque el maestro Mérida aportó muchísimo en la plástica, porque fue uno de los primeros precursores de la plástica contemporánea, el cual pues utilizaba figuras geométricas. Nuestro maestro Roberto Sey, que lamentablemente él no tuvo muchos años de vida, pero sí aportó muchísimo a nuestro país. Tenemos al maestro Vázquez Kessler, ¿verdad? Juan de Dios, también muy importante. Tenemos también al maestro Pereira Piedrasanta. Grandes exponentes de la plástica. Tenemos también nuestro gran grupo, Grupo Vértebra, muy representativo dentro de Guatemala por lo que aportaron. Pupilos precisamente del maestro Mérida. El gran aporte que ellos tuvieron era la expresión a través del arte en esas épocas tan difíciles. Grupo Vértebra, como el maestro fundador Elmar René Rojas, el maestro Marco Augusto Quiroa y Roberto Cabrera. Y que, por ejemplo, el maestro Elmar René Rojas, pues conformó después sus grupos de pupilos, como el grupo Itzul, es uno de ellos, que serían entonces ahorita los novatos, ya artistas, ya profesionales también, pues que el maestro Elmar Rojas pues ayudó. Tenemos también contemporáneos del grupo Vértebra, como el maestro Manolo Gallardo, siempre con su pintura realista, ¿verdad?, de figura humana, el maestro Rodolfo Abularach. Tenemos una muestra excelente del maestro Izquierdo, que también era su contemporáneo, Gilberto Hernández, y algo muy importante dentro de la muestra, está obras de tres grandes artistas de sexo femenino. ¿Por qué se escogieron? Trascendentales en esta época. Nuestra gran exponente, Magdunice Sánchez, que aparte de ser una gran artista, también era arquitecta. Entonces, era de gran peso y era muy importante tenerla en nuestra exhibición. Tenemos también a nuestra artista Isabel Ruiz y nuestra artista Eugenia Beltranena. Fue muy importante colocarlas. Tenemos también a nuestros
jóvenes, por así decirles, Alfredo García, el maestro Rudy Cotton, tenemos a Francisco Aullón y muchos más que ustedes van a poder ver en la muestra, muy significativos y de mucho nombre internacional y nacional. Arquitecta, cuéntenos, ¿cómo se pone en contacto a las nuevas generaciones con esta riqueza cultural que poseemos los guatemaltecos? Como Ministerio de Cultura y Deportes, tenemos la responsabilidad total de hacer difusiones. La difusión va a ser para empezar por los centros educativos, tanto colegios como universidades, invitándolos y pues que vengan a ver tanto lo que es Palacio Nacional. Se cuenta también con piezas, joyas preciosas de bronce, lámparas, todas las puertas, todo lo que es la ebanistería como tal. Es un sinfín de joyitas que hay dentro de Palacio Nacional. Muchas gracias, arquitecta Rojas, por esta valiosa información. Y ahora nosotros seguimos con más en Matiz Cultural. En el pasaje Sexta se exhiben algunas piezas que habían estado guardadas dentro del mismo palacio. Ahora los invito a conocer cómo se inició el 14 Festival de Junio en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias del Ministerio de Cultura y Deportes inauguró este 1 de junio el 14 Festival de Junio. Con esta edición se celebran los 40 años de este complejo de las artes guatemaltecas, el cual aglutina una serie de disciplinas diferentes del arte, las cuales van a estar abiertas totalmente al pueblo de Guatemala. No solo en cuanto a lo que son elementos propios del Ministerio de Cultura y Deportes, sino que hemos abierto las puertas a expresiones independientes. La directora del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Roxana Ávila, enfatizó en la diversidad de actividades a las que el festival acogerá. El Centro Cultural es un edificio que es una manifestación en sí mismo de la arquitectura histórica de Guatemala. Entonces, como arquitectura tenemos que darle esa relevancia y en este caso el Club Fotográfico lo que hizo fue lanzar una convocatoria para ver detalles, para pedir que se tomaran fotografías de los detalles del Centro Cultural y del edificio en sí. Entonces, pues este es algo novedoso. Durante 14 años de existencia, este festival se ha ido consolidando, convirtiéndose en un referente artístico y cultural de nuestro país. Se inició como se inicia todo festival, con sueños, con esperanza de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a ver, se va a hacer, y a través del tiempo se ha venido consolidando y se ha convertido ya en un festival muy importante, no solo para Guatemala, sino a nivel del circuito de los festivales internacionales. Para más información acerca de la agenda, consulta el sitio web mcd.gob.gt. El Ministerio de Cultura y Deportes, por medio del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, difunde las artes y rinde tributo a quienes han hecho de este complejo cultural un refugio para las expresiones culturales. En esta galería podremos encontrar piezas de una colección de trajes regionales de Carlos Mérida. Con estas imágenes los invito a ver cómo el ballet moderno y folclórico rindió tributo a Efraín Recinos con la obra Efraín, un visionario. El Ballet Moderno y Folclórico del Ministerio de Cultura y Deportes presentó el espectáculo Efraín, un visionario, que fue llevada al escenario de la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el sábado 2 de junio, en el marco del 14 Festival de Junio. Es dedicado y el montaje, todo, la producción y todo está hecho hacia el Centro Cultural como un agradecimiento a todo el apoyo que nos ha dado durante estos años. Para difundir nuestro arte, ha sido nuestra casa quien nos ha apoyado y a la vez es un homenaje a todos los técnicos administrativos y operativos que han estado durante muchos años y que ellos han colaborado con nosotros también. Efraín, un visionario, es una coreografía del maestro Amadeo Alvisures. Llegar a que entender esa parte, esa faceta del artista es bien complicado, ¿va? Para los bailarines es sumamente interesante también, ¿verdad? Porque tienen que interpretar ese estado anímico también, ¿verdad? De creatividad. En la primera parte del espectáculo, la marimba Guatemala interpretó temas de autores quetzaltecos para rendir tributo a Efraín Recinos.
él vivió en Quetzaltenango sus años de niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces, por eso mismo no se podía excluir el repertorio quetzalteco, y sobre todo porque también la marimba también tiene sus cimientos en Quetzaltenango. Como parte del espectáculo, se presentó el malabarista Derek Hernández, más adelante la soprano Alejandra Flores, junto al pianista José Boche. En esta ocasión, el público fue testigo de cómo las ideas de Efraín Recinos danzaron, representadas por el Ballet Moderno y Folclórico. El actor David Vélez interpretó a Efraín Recinos. En la puesta en escena se mostró el constante movimiento de sus ideas, hasta llegar a la creación del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El Ministerio de Cultura y Deportes celebra 40 años del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con el 14º Festival de Junio. Vamos a un corte y al volver veremos cómo se celebró el 61 aniversario de la Escuela Nacional de Arte Dramático Carlos Figueroa Juárez. Usted está viendo Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Ya regresamos. Matiz Cultural, todos los martes a las 20 horas por el Canal de Gobierno. Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de Guatemala. Regresamos con más de Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. En el Palacio
Palacio Nacional de la Cultura también podremos encontrar obras representativas del realismo, como las de Alfredo Gálvez Suárez. Desde aquí los invito a ver cómo en la NAD se le brindó homenaje a 4 docentes que han dejado huella en sus aulas. La Escuela Nacional de Arte Dramático Carlos Figueroa Juárez celebró 61 años de trabajar en la enseñanza guatemalteca. En esta ocasión se reconoció el legado de 4 docentes. 2 todavía laboran en la institución. El acto se realizó el miércoles 30 de mayo en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Vamos a dar un homenaje a 4 de los grandes maestros, 2 que ya no están con nosotros, que se jubilaron, y 2 que todavía trabajan con nosotros porque han dejado huella en esta escuela. Sí, la escuela ha visto pasar a muchos alumnos y han tenido una gran influencia dentro del nivel teatral en Guatemala. Las maestras homenajeadas son Violeta Moreno y Lizeth Mertins, quienes fueron docentes de la ENAD. También Carlos González y Roger Ovalle, que actualmente son maestros de la institución. Siempre que uno habla de los estudiantes de la ENAD, llevan un sello característico y es el de trabajar intensamente, trabajar como profesionales. Sí, yo le agradezco mucho a la ENAD el haberme otorgado este homenaje. Me siento muy halagada. La magia del teatro, eso fue para mí la escuela. Convivir con personajes reales y reales fantásticos que me enamoraron para siempre. Vivir el teatro desde adentro, desde su génesis, fue un privilegio. De tantas obras leídas, muchos personajes cobraron vida para mí en estos espacios. Tengo 32 años de dar clases acá. O sea que todas las autoridades de ahora fueron mis alumnos antes. Sí, es una gran emoción para mí estar aquí. Y pues, la verdad, lo que daré clases hasta que el Señor me lleve. Al ver a mis alumnos ya convertidos ya en todos unos profesionales, eso pues me deja de que sí pasé por un camino y sí se dejó huella y sí hay pisadas que seguir. Y ya verlos a ellos desenvolverse, ocupar puestos muy, muy honorosos y de mucha responsabilidad, pues naturalmente uno se siente satisfecho. Como parte del acto, un grupo de alumnos llevó al escenario la pieza teatral Lolita. El Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de la ENAD, forma profesionales de las artes escénicas de Guatemala. En la Galería Kilómetro Cero se encuentra la exposición Joyas del Palacio y en la primera sala podremos encontrar La Faena de Roberto Osaya de 1946. Ahora los invito a ser testigos de cómo el Ministerio de Cultura y Deportes conmemoró el Día Nacional del Popol Vuh. El Ministerio de Cultura y Deportes conmemoró este 30 de mayo el Día Nacional del Popol Vuh en el Palacio Nacional de la Cultura. La actividad fue presidida por la ministra de Cultura y Deportes en funciones Gladys Elizabeth Palala, en representación del ministro José Luis Chía Urruela. Ha tenido una amplia difusión a través de los años, toda vez que se viene promocionando desde la niñez, con dibujos gráficos para niños de corta edad, y luego se va difundiendo en la primaria, en la secundaria, en el diversificado y hasta en la universidad. Es un tema que todo el tiempo está de moda. Han habido una infinidad de traducciones a nivel nacional y a nivel internacional. Siempre está siendo objeto de estudio y cada vez que se lee se redescubre. Modesto Bakiash, integrante de la Academia de Lenguas Mayas, señaló que los estudios del Popol Vuh continúan a nivel mundial. En esta ocasión participaron hablantes de distintos idiomas nacionales, quienes leyeron fragmentos del Popol Vuh en Mam, Quiché, Cachiquel, Pocomam y Garífuna. El Popol Vuh es una forma de vida, es una forma como entonces se concibe la vida desde el nacimiento hasta la muerte, pero también es una forma de convivencia entre pueblos. Y pues felicitar al Ministerio de Cultura y Deportes por este evento y esta actividad e iniciativa, porque de una u otra forma lo que nos hace esa celebración es compartir.
saber compartir también en el Popol Vuh es bastante importante, dar el valor humano. Por medio de actos como este, el Ministerio de Cultura y Deportes contribuye a difundir la literatura ancestral. En esta muestra también se encuentran presentes obras de Juan José Rodríguez, Edwin Guillermo, Rudy Cotton y Manolo Gallardo. Los invito a que me acompañen un corte y al volver veremos acciones del Viceministerio del Deporte y la Recreación. Usted está viendo Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Ya regresamos. Matiz Cultural, todos los martes a las 20 horas por el Canal de Gobierno. Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de Guatemala. Empezamos con más de Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Marta Eunice Sánchez, Isabel Ruiz y Eugenia Beltranena están representadas en esta muestra por algunas de sus obras. Ahora vamos con Andrea Morales, quien nos tiene noticias del Viceministerio del Deporte y la Recreación. Conoceremos actividades físico-deportivas enfocadas al desarrollo integral de la población guatemalteca, impulsadas por el Viceministerio del Deporte y la Recreación. El Campeonato de Fútbol Infantil, el Mundialito 2018, Deporte por la Inclusión y la Paz, es una actividad dirigida a niños de 10 y 12 años, con el objetivo de fomentar el espíritu deportivo, buscando priorizar la promoción de la actividad física y el desarrollo integral, contribuyendo a la formación de mejores ciudadanos. La primera fase del Mundialito inició el 3 de mayo y se desarrolló en al menos 200 municipios. En esta etapa, que definió el ganador municipal, los niños vivieron la emoción del juego sin importar la lluvia o el calor. En la segunda fase, los juegos se realizaron en los departamentos y es en esa fase donde se eligieron a los equipos que disputarán la gran final de estas justas infantiles. Pues, hemos contado con asesoría y capacitaciones, hemos estado en reuniones de puesta en común con respecto a métodos para poder manejar los programas de acuerdo a las características de cada parque. En este caso estoy en un centro deportivo que es Campo de Marte y hay otros tres centros deportivos, entonces cada uno llena características diferentes de población, de accesibilidad, y de esa manera tratamos de que por medio de del apoyo del viceministerio, lograr que las personas, principalmente jóvenes y niños, se interesen en venir a hacer actividad física. A mí me encantó porque para algunos es una pasión jugar fútbol, como a mí también me encanta jugar fútbol, y por eso me gusta esa actividad.
Con esta actividad se pretende contribuir a la formación de hábitos saludables, de aprovechamiento del tiempo de ocio, optimizar la interacción deportiva y la convivencia entre las diferentes comunidades lingüísticas de todo el territorio nacional y fortalecer los procesos de interculturalidad y promoviendo la integración nacional como estrategia para la formación de una sociedad inclusiva, sana, tolerante y pacífica. Definitivamente es una herramienta para que los niños aprendan, porque todo esto es educativo, entonces todo esto es un proceso, igual que la enseñanza, ¿verdad? Ellos se van formando, ellos van conociendo, van aprendiendo y van desarrollando sus cualidades físicas, mentales, incluso espirituales. Nosotros les enseñamos también valores, ¿sí? Todos los valores y cómo los deben de aplicar en la vida diaria. La semana que recién terminamos en el Parque Eric Bernabé Barrondo, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Baile, que fue presenciado por más de 1,575 personas. Se realizó el Festival Batonistas 2018, en la que participaron bandas y escuadras de batonistas de distintos establecimientos educativos. Este festival reunió a 675 participantes y a más de 900 espectadores. Estos festivales fueron organizados por el programa sustantivo Juventud. Hoy tuvimos una actividad en cuanto fue una presentación de las batonistas de las diferentes escuadras existentes en el país. Y nosotros, al igual que otros grupos de batonistas, fuimos homenajeados por la trayectoria que llevamos a lo largo de muchos años. Durante la actividad, el público disfrutó de las habilidades que poseen las integrantes de las escuadras de batonistas que bailaron al ritmo de sus respectivas bandas. El objetivo de esta actividad fue fomentar en los jóvenes la participación en las actividades en la que ellos puedan desarrollarse como personas íntegras, con hábitos saludables y promoviendo la sana recreación. Todas las actividades del Viceministerio del Deporte son completamente gratis, pueden asistir a cualquier programa y son bienvenidos a nuestras actividades. Siempre en el contexto de las actividades destinadas al desarrollo integral de cada persona, el día lunes 28 de mayo se realizó una capacitación al grupo de jóvenes aspirantes al proyecto 2018 de servicio cívico. Esta instrucción se realizó en el Parque Eric Bernabé Barrondo, en la que participaron alrededor de 100 jóvenes que prestarán servicio y promoverán el desarrollo del país en todos sus ámbitos. La capacitación giró en torno a la construcción de la ciudadanía, técnicas para abordar problemas sociales de la juventud, metodología para la creación de centros permanentes, entre otros. El ciclo de servicio cívico inició el viernes 25 de mayo y finalizará el 1 de octubre. Este año, 843 son los servidores que estarán distribuidos en los 22 departamentos de Guatemala. Pues la verdad que es muy importante porque esto apoya a los jóvenes para primero que conozcan la realidad nacional, para que apoyen a sus comunidades y sobre todo para que aprovechen su tiempo libre haciendo actividades físicas, deportivas y recreativas y que también coadyuven a que toda la juventud y todos los niños y adultos mayores que se encuentran en sus comunidades puedan hacer práctica también del deporte y de la recreación. Gracias por acompañarnos en este segmento, en el que conocemos las acciones más relevantes del Viceministerio del Deporte y la Recreación. Mi nombre es Andrea Morales y continuamos con Matiz Cultural. Lisa, volvemos contigo. Gracias, Andrea. Los invito a visitar esta selecta muestra de los más ilustres representantes del arte guatemalteco en el Palacio Nacional de la Cultura. De lunes a viernes de 9:30 a 12 horas y sábados de 9:30 a 12 del mediodía. Soy Lisa Mesías y agradezco su atención a una emisión más de Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte.